de una revista que se llamaba La Alegre Trompetería. Se estrenó en el 1908. En el Teatro Eslava de Madrid, la fina picardía de las abuelas. ¿Lo queréis discretito o insinuante? Pero no esperéis unas grandes insinuaciones. Lo más miradas, lo más. Allá voy. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Sí, hijas mías, sequísimo, sequísimo. Como no soy jardinera, ni me gusta trabajar por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Y para disimular la picardía soltaban un giro lírico. Me lo tengo que regar. Oye, se quedaban tan panchas. Y luego muy finas, cogían su regaderita y cantaban las tunantas. Y al acostarme y al levantarme, lleno de agua la regadera y con las faldas algo recogidas, yo voy regando de esta manera. Atención, hijas mías, hermanas de infortunio. Tenéis que coger la regadera con amor, con amor. Y luego sin darle importancia, porque estas cosas, cuando más naturales, empezáis de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver este. Ahora este macizo. Aquel señor que está allí con esa camisa blanca, aquel señor. Acércate, hijo mío, voy a regarte. Ahora este macizo es un decir. Luego esta ladera y un par de chorritos a la enredadera. Fijaros qué cosa más fina. Y un par de chorritos a la enredadera. De aquí para arriba. Porque fijaros si me volviera loca, porque loca tiene que estar Olga Ramos para accionar de esta manera. Y un par de chorritos a la enre. Hombre, hombre, hombre. Ni en re ni en mi. Las cosas finas, finas son siempre. La, ra, 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 la, la. Pero me fastidia tener que regar, porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar. Y si hay alguno que al escucharme gustoso acepta mi regadera, yo le prometo que en dos lecciones sale regando de esta manera. Ahora el consejo a los caballeros. Queridos niños míos, hijos de mi vida, el secreto, hijos míos, está en levantar mucho la regadera. Yo se lo digo a don Procopio, que es un vejete que yo me he inventado, porque es muy descarado que una señora diga a un caballero, eche usted un chorrito. Y me he inventado don Procopio. Don Procopio, eche usted un chorrito. Y decía el pobre, ay, rica hija, quien pudiera, hija mía, ay, 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 ay. Oye, y seguía la cupletista impertérrita, sobre los jazmines, cuidadito pollo con los calcetines. Qué cuplé más ecológico. La, 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 la. Pero me fastidia tener que regar,
porque acabo tan mojada que me tengo que...